Buenos días, ¿cómo están? Vamos a la cocina a preparar un delicioso desayuno. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Nosotros estamos ya desayunando, ya preparamos el desayuno y simplemente lo único que estamos desayunando es huevo con salchichas, algo súper fácil y muy delicioso, y por supuesto que nuestra tacita de café también. Recoger una orden que hice en la tienda de Walmart, hice una pequeña despensa, no es mucha, y la voy a ir a recoger. También si me ven cajas allá atrás es porque voy a ir a tirar la basura allá enfrente allá enfrente de la escuela, porque son cajas grandes y aquí se me llena el recycle bien rápido, y si lo lleno de más, cuando viene la basura no se lo lleva, me la deja ahí tirada. De hecho, estas cajas yo se las dejé afuera para ver si se las llevaba y no se las llevó, porque solamente tienes que llenar los botes de basura, nada más. Solamente se llevan basura grande una vez al mes, pero ahorita falta mucho para que pase eso. Entonces, llevo esas cajas aquí al enfrente de la escuela, tienen los botes grandes y ahí es donde la aviento. Así que voy a llevar eso y después me voy para Walmart. Para las que me dicen que si estoy calva, no estoy calva.
Es que una vez me pusieron, bueno, no fueron muchas, solamente fue una muchacha, me dijo que si yo estaba calva, que si me daba vergüenza enseñar mi frente. No estoy calva, muchacha, soy frentona. Y a veces aquí, cuando me estiro mucho el cabello, miren, ¿sí ven? Mira, como estas chiquitas, pues obviamente se ve así como calvez porque son mis canas. Como pueden ver, son canas. Entonces, por eso se me ve así. Pero no estoy calva, muchacha. No soy, son canas, porque tengo canas y bueno, cuando traigo el pelo suelto, no se me notan las canas, pero cuando me lo amarro ya todo así, se me notan más, así como ahorita, miren, se me notan. Pero cuando lo traigo suelto, pues obviamente no se me nota. Ya estoy aquí, vine a recoger la orden, ya nomás espero al muchacho que llegue. Tengo la cajuela abierta para que ellos nomás lleguen y pongan lo que debe de estar ahí. Todas las compras que hice en Walmart, como les digo, solamente las ordeno en línea y las recojo, ya que se me hace así a veces mucho más fácil. So, vamos a empezar con estas bolsas. So, I got some oil, aceite, pancake mix, plátanos. No compré mucha fruta porque tengo bastante fruta aquí, entonces no quise comprar más, solamente compré plátanos, tapatío, que ya se me. Tomatillo verde, cilantro, compré salchichas, dos paquetes de salchichas y compré crema, queso fresco y compré cosas que no tenía que comprar, pero lo compré sopa, ramen. Ramen noodle, es que de vez en cuando se antojan. So, compré 9. Estas no las voy a sacar de las bolsas. Estas las dejo aquí y las escondo. Porque si las ven aquí los niños, se las comen todas. Entonces lo que hago, las escondo. También compré dos paquetes de tortillas. Compré, usualmente siempre solamente compro un paquete de tortilla, todavía tengo poquitas ahí, pero voy a hacer flautas, entonces por eso compré un poquito más de tortilla, porque tal vez venga mi hija, no sé si voy a hacer las flautas hoy, pero probablemente sí las voy a hacer, por eso compré dos paquetes de tortilla. Me gusta comprar las tortillas de la marca Walmart, porque se esponjan bien bonitos, pero como no las tenía, so me dieron estas de la marca Guerrero. Lo cual están buenas también, pero me gustan más de la marca Walmart. Compré muslos. No, creo que se dice muslos sin hueso. I don't know, no sé cómo se dice. Compré dos paquetes. Estos son los paquetes que compro. Nada más compro poquita carne. Todavía tengo también ahí como pollo entero. So por eso nada más compré estos dos. Usualmente casi no comemos mucha carne. Carne de res así sí comemos, pero más pollo. So, por eso ustedes ven que compro bastante pollo. También carne molida. La carne molida me gusta comprarla en Sam's porque se me hace más económica y es de la carne sin grasa. Porque aquí en Walmart cuesta un poquito más caro. Entonces me gusta comprarlo en Sam's. Y pues estas son las compras que yo hice y en todo esto que yo les estoy mostrando, no me gasté mucho, me gasté $85. A veces sale mejor comprar las cosas en línea porque hay como que más descuento, te regresan un poco más de dinero, entonces te ahorras más a cuando vas a la tienda. Aparte cuando tú vas. Para mí es una manera muy fácil de ahorrar dinero, ordenar en línea, a recogerlo, porque cuando tú vas a la tienda, oh my god, tú sales con cosas de más, y más si llevas a los niños, sales echando esto, sales echando el otro, vienes gastando prácticamente
más de $300 hasta $400. Entonces es bastante dinero. Y en línea pues es muy diferente, chicas, porque solamente echas al carrito lo que tú realmente necesitas. Es una manera de, así es como a mí me gusta hacerlo, al menos que yo quiera ir a caminar o que mi esposo quiera salir o los niños. Entonces es cuando vamos a la tienda, pero usualmente yo ya les había dicho de esto que siempre ordeno en línea y me gusta mucho porque me ahorro mucho dinero para mi decoración. So, ahora voy a estar acomodando un poquito todo esto y ahorita nos vemos. Ya acomodé todo lo que es mi despensa. Ahora voy a estar poniendo ropa a lavar. Y después de poner la ropa a lavar, voy a venir a poner a cocinar el pollo. Porque como les digo, esto va a ser la cena del día. Ok, amigos, ya puse mi ropa a lavar. Ahora me voy a poner a cocinar lo que es el pollo para hacer las flautas. Y esta va a ser la cena de hoy. También me fui a peinar un poquito, a lamber estas greñas porque ya parecía un sol. Así que me voy a poner a cocinar y espero que aquí sigan aún aquí conmigo. Así que muchísimas gracias por todo su cariño, todo su apoyo. Los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo. Suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hands and let's leave. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. About everything that was on our mind. Talking to you, giving you butterflies. Then you took my hands and let's leave. Don't wanna be shy. Ya puse el pollo a cocinar, lo tuve que pasar a otra cazuela más grande porque
se me tiró aquí, así que lo hice fuera de cámara. Pero ahora me voy a poner a cortar la lechuga, el tomate, para que tenga yo todo eso ya preparado. Y ya nada más voy a estar desmenuzando el pollo y hacer las flautas. Va a ser algo súper fácil, pero delicioso. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Dios, aquí está mi mamá, acaba de llegar mi mamá. Aquí estamos en el cuarto del tiradero donde vengo a dejar todas las cajas de Shein. Déjales muestro. Este. No, este. O el verde, es de top. Mira, está este, este. Ay, me acordé. Así es. Nada más que planchado, obviamente. No está rabona, ma. Ahora sí lo estoy grabando. Así le queda, ma. A ver, amárrese la cintita de las cintas. No, nada más va del otro lado. No, así. No, no, así, así como. Así, las dos, júntelas. ¿Así? Ajá, así. Nada más va así. ¿Qué? ¿De qué ya, se ríe, ya, ma? Ya me conviene. Pero así le queda. I told you, they're cute. Nomás se quita ese pantalón. Parece que vas al monte. También le queda bien. Se lo puede poner con un pantalón negro, un pantalón blanco. Y se va a ver chida. Chidota. So, aquí está mi mamá, ella está cocinando las flautas con el saco de Louis Vuitton. De Shane, es Shane. ¿Están buenas? Sí. Muy buenas. Oh. Pero todos los que están mirando tienen que probar esto. Ajá. Eso está delicioso. Vaya. Ya que me las acabé.